Chicos. ¿Qué pasó? El Guasaberto me llama ahorita y me ha dicho que no quiere nada conmigo. Pero ¿sabes qué? A mí nadie me dice que no. Nadie dice que no. ¿Qué es esto? ¿Ah? A ver, mi amiga. Es un recuerdo. Lo tengo aquí todavía, tan bonito está. ¡Diablos, señorita! Tengo esto. Mira, tú sabes, uno. Yo traje rojo porque rojo trae que traer. Amor, trae el rojo. Voy a utilizar. Mira, ustedes preguntarán por qué tengo todo esto. Tengo la abuelita, uno tiene que asegurarse siempre. Uno nunca sabe, dice uno. Uno tiene que asegurar a la familia también para que lo quieran. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Para que la quieran a una. Y traje un mechón de su cabello. Creo que me agarré de su mamá, me parece. ¡No importa! Igual a la suegra la queremos. ¿Por qué? Se preguntarán. ¿Por qué traje todo esto? Porque voy a llamar ahorita al encargado de Marcos. Voy a tener a mi hombre a mis pies comiendo de mis manos. Ahora sí, empezamos con el primero. Acá dice, ¿ah? Brujo, chamán, amarres gratis. Primero cumplo, después pago. Ah, caray. Eso sí me interesa. Mira, me gusta. Me gusta, me gusta. Momento de llamarlo, por favor, chicos, atentos. Entonces, ya, empezamos. Aló. Aló, buenas. ¿Usted es el chamán, el brujo? Ajá. ¿Qué tal? Mire, le quería llamar porque quiero hacer un amarre. Mi pareja como que me ha dejado. Ok, ¿a quién quieres amarrar? Quiero amarrar a mi sugar. ¿A tu sugar? Sí, es que como que ya se cansó de mí y no me está dando mucha plata. Oh, sí, ¿no? ¿Cuántos años tienes tú? Yo tengo 22. ¿Y tu sugar daddy cuántos años tiene? 58. Yo conozco varias personas que pueden ser sugar para ti, porque mejor tengas uno nuevo. ¿Quieres buscarme uno? ¿Tienes alguno? Es que él me daba, mira, te cuento. Él me daba no solamente mis $500 diarios, sino también. ¿Oh, diario? Pues, sí. ¿Te daba $500 diarios? No, de verdad, de verdad, de verdad. Oh, sí, ¿no? ¿Quién eres tú? ¿Modelo eres? ¿Quién eres tú? Bueno, soy influencer, la verdad. ¿Influencer? Uh-huh. ¿Oh, sí? ¿Influencer de qué? Esa es una excelente pregunta. Pues de ropa, sí, yo puedo, y tengo mi OnlyFans también. O sea, lo que usted me diga yo le puedo pagar. El punto es que quiero saber si me puede hacer ese trabajito. Ya, después de que tu sugar daddy te busque en 24 horas, tú me vas a pagar a mí $1,000. Esos 1,000 no me lo vas a pagar de tu bolsillo. Voy a hacer que tu sugar daddy te dé dinero. Con ese dinero que te dé, ese primer monto que te dé tu sugar daddy, tú me vas a dar a mí. Ok, necesito la foto de tu sugar daddy con tu nombre, su apellido, su fecha de nacimiento y tu foto tuya. Cuerpo completo, ahorita. Mándamelos. A ver, ¿pero dónde te lo mando? ¿Este número por que WhatsApp? ¿Tiene WhatsApp? Así es, por WhatsApp, mándamelo, yo voy a comenzar con el trabajo ahorita mismo. Ya, está bien, ya. está bien. Mándamelo ya. Ahorita. Gracias. Ok. ¿Qué fue? Uno más, ¿verdad? Vamos a llamar uno más, a ver. Alguien que me... Ay, no sé, siento que no me convenció. Y aparte, mi dólar es muy caro. Tienen que... Ahora lo voy a decir que tengo a alguien que quien yo lo mantengo. A ver, ¿qué me dice? A ver si me cobra menos o de repente me cobra más. A ver, ¿qué dice? ¿Aló? ¿Aló, buenas? ¿Usted es brujo? Sí, brujo, hechicero, macumbero. Dime, ¿cómo te llamas? ¿Qué tal? Me llamo Antonia. Ya, primera vez está llamando. ¿De dónde está llamando usted? Estoy llamando desde Lima, pero lo que pasa es que le comento un poco mi historia. Ahora sí viene lo chido. Lo que pasa es que yo tengo a mi esposo y el punto es que es como que ya no quiere nada conmigo, se ha alejado. No sé, está medio raro, hasta cuando viene a la casa huele a mujer, así como si hubiera tirado así a lo desgraciado con otras flacas, pues conmigo no. ¡Ya basta, Freezer! El punto es que está así, pues ya anda así, tirando con todas ahí. Y a mí, ya no me busca, ya de la cama, ya me olvidó, ya. Y yo estoy como que triste, pues. Entonces yo lo quiero como que hacer una amarre, así como para que me busque, como para que me ruegue, ¿me entiende usted?
para que te tire a ti nomás. Claro, para que me tire a mí nomás, fogosa. Porque usted sabe que yo soy sangre caliente y yo necesito ya, porque usted sabe que uno tiene necesidades, ¿no? Entonces, es que no sé qué hacer. Y a él ya como que ya le valgo. Ya. Y mire, ¿eh? yo más o menos le describo cómo soy. Yo soy así flaquita, una cinturita. Uy, no. Yo tengo unas caderas y unas patas así, pero gigantes. Cosa bonita. Cosa bien hecha. Pero, ¿y él no me busca? No me busca, no me quiere. Yo ya no sé qué hacer ya. Yo quería decirle, ¿qué es lo que llevo? Porque yo tengo aquí su calzoncillo con un poquito de semen que ha dejado él ahí. De la vez que hace tiempo que lo dejó, está más duro ese calzoncillo. Sí, yo tengo ahí. Trae tu calzoncillo y trae un calzón tuyo también. Ay, ¿para qué querrá mi calzón? Usted me está sacando cosas, creo. No, pues tiene que traer tu calzón tuyo, un viejito. Ah, no viejo. Quiero uno nuevecito, no, sino uno viejito. Sí, un viejito. ¿Tienes o no tienes un viejito? No, sí, tengo uno con huequito ahí, está ahí tirado. Y a eso trae su calzoncillo de él y traes una foto tuya, una foto de él, nombre completo y nada más. Eso es todo lo que necesita, que te siga como perrito. Te dé una chufada de puta hasta que uy, te diga no, ay, es que justo es lo que necesito. Qué rico, ¿eh? Ya, más bien, le quería preguntar, ¿pero cuánto me va a salir la situación? No sé cuánto te me va a cobrar, seguro mucho. No, barato nomás, 300 soles nomás barato. Ya, y va a ser como un tipo de amarre como, o sea, el que, el de para siempre, ¿cómo es eso? Yo no sé mucho esas cosas. No, es un amarre que le vas a tener loco, hasta que tú quieras, todo lo que tú quieras. No te preocupes, es un amarre. Ya, y si en caso yo no tengo dinerito, le puedo pagar con otras cosas, no sé, usted sabe, pues no, si me entiende, ¿verdad? ¡Esta perra está loca! No, dinerito, ¿no tiene nada de plata? No, sí tengo, pero no tengo todo lo que usted me pide. Pero de repente le pago una partecita en dinerito y la otra partecita ya, pues no. Que tienes que venir acá, ¿cómo vas a hablar? Tienes que venir acá para... Ah, o sea, usted tiene que verme todavía. Bueno, tenemos que acá ver, ¿no?, el trabajo, cómo vamos a hacer. Tráigame siquiera la mitad o algo, pues ¿cómo no vas a traer algo? Ya, le traigo la mitad entonces, pero otra parte sí le pago con usted. Ya, ya listo. Ya, Antonia, entonces cualquier cosita me avisa, pero vos registrarte acá como Antonia, ¿ya? Ya, perfecto, entonces. Ya, entonces sí quedamos, me llaman y bien, ya viene, me llaman desde ahí, conversamos. Y bueno, amigos, eso fue todo por el video del día de hoy. La verdad es que yo me divertí. ¿Tú crees que logré atraer a mi hombre? A mi sugar, al que dijo si no quiere nada conmigo. ¿Tú crees que lo logro o no lo voy a lograr? Puede ser, ¿ah? Puede ser que sí lo logre, ¿ah? Bueno, ya les iré comentando. Pues síganme en mi página de Alison Ponce Oficial. Les iré comentando por las historias cómo me fue el sábado. Para más consejos. Y para más consejos de reconciliación amorosa. Por favor, chicos, ya saben, ¿ah? Traigan a su chica y yo lo llamo, me traen nomás cosas y el sábado lo vemos.